es abrir elementos, ver todo. Voy a seleccionar esta imagen que viene redondeada. Para colocarlo. Para darle como un recuadro, ¿no? Así. Probablemente esta fuente va un poquito más abajo, que quede adentro del rectángulo. La vamos a cambiar de color. Y aquí le vamos a bajar la transparencia. Para que no esté tan fuerte. Y de hecho, aquí en donde dice posición, le vamos a dar el mover atrás. Para que me quede atrás de los botones de las redes sociales. Y aún así le voy a poner a 50%. Vamos a dejarlo en 60%. Igual le puedes mover aquí directamente. Porque luego cuesta un poquito de trabajo darle exactamente a lo que tú quieres, ¿no? Y ya. Si tú quieres algún número en específico de transparencia, pues nada más le colocas con el teclado. Bueno, pues hasta ahí ya tenemos nuestra cabecera, ya tenemos nuestra imagen de perfil, ya tenemos de qué va el negocio, el nombre del negocio, nuestros enlaces de las redes sociales. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle pues un texto y alguna imagen, ¿no? Para que haga referencia a lo que va el establecimiento. Te digo, yo aquí ya tengo automáticamente pues el texto creado. Eso hace que sea más sencillo. Copio, pego. Aquí nada más reorganizo el texto. Ok, agregamos el texto que me hace falta. Ya sea que para que no haya ninguna variación en tu fuente, pues nada más seleccionas, vienes a los tres puntitos y le das aquí en duplicar. Al darle duplicar, te crea automáticamente el mismo tipo de fuente que utilizaste en el anterior texto, para que no haya ninguna variación, ¿vale? Entonces ya lo creaste, ya nada más es cuestión de que lo reacomodes aquí de este lado. Ok. Pues aquí le vamos a agregar otro cuadrado similar al que agregamos en la parte de arriba para que marque el texto. Lo puedes agregar así como lo hicimos directamente, o bien seleccionas y también le das duplicar y lo arrasas nada más en la parte de abajo. Y así pues también ya tienes la misma transparencia, ya tienes el mismo color, ya no hay alguna otra cosa que mover, a menos de que tú quieras hacer el ajuste, ¿no? Entonces le doy atrás, y aquí trato de que quede enmarcado. Aquí todavía le podemos agregar, bueno, vamos a que quede totalmente adentro del rectángulo esto. Eso bien lo podemos jalar hasta la parte de aquí abajo. Y aquí le podemos agregar unas líneas, ¿no? Para que también, te digo, vaya agarrando forma. Te digo, aquí también va a depender mucho de tu creatividad.
probablemente las primeras, pues sí te cuesta un poquito más de trabajo, pero conforme vas avanzando y vas aprendiendo y vas encontrando nuevos elementos dentro de Canva, eso te va a facilitar muchísimo el proceso y la creación de tu tarjeta digital, ¿no? Mira, ahí vemos cómo se ve. Si quieres verla totalmente en pantalla completa, a mí como que no me acaba de convencer. Voy a ver, o sea, probablemente sea un video largo, pero pues lo que pasa es que también tenemos que checar o tenemos que quedar convencidos para que nuestro cliente también quede contento, ¿no? Y nosotros tengamos más clientes. Igual lo mando para la parte de atrás. No, pues no me late. Bueno, ahorita vamos a buscar imágenes relacionadas, por ejemplo, tarjetas de presentación. Eliminamos esto, venimos directamente a fotos, tarjetas de presentación, le ponemos. Tarjetas de presentación. Ok. Mira, aquí en la parte de abajo vamos a agregarle unos marcos para colocar las imágenes. Yo pienso que con tres imágenes que le coloquemos es más que suficiente. Para también ya que tenga un poquito más de presencia, ¿no? Eso lo seleccionamos. Uno. Vamos a ajustar. O sea, tenemos que ir reajustando para que nos vaya quedando, pues mejor, ¿no? Que tenga mejor apariencia la tarjeta. Lo hacemos un poquito más grande. Igual hacemos lo mismo. Seleccionamos una, dos, tres. Venimos nuevamente a posición y a ordenar. Ya nos los ordenó. Ahora sí venimos a nuestras fotografías. Y por ejemplo, esa la podríamos colocar aquí adentro. Control Z, esas sí las vamos a poder agrupar sin problema. Entonces, ya cuando tú quieres mover la imagen, o sea, la fotografía que tú dejaste en el recuadro ese, le das doble clic y ahí la ajustas. Ya va a depender cómo tú la necesites. Ahora vamos a poner lonas o diseños. Podemos arrastrar esta imagen para acá. Ahí igual tratamos de acomodarla y ahora vamos a agregarle a ver si aparece. Bueno, vamos a colocar edición de video, edición de video. Colocamos bien en medio. Esas imágenes pues son nada más únicamente como para mostrarte qué es lo que puedes hacer. Obviamente pues tú tendrías que buscar unas imágenes más acordes si quieres meterle imágenes, si no con el puro texto. Quiero lo principal es que lleve las redes sociales y aquí abajo vamos a meterle un icono o vamos a colocar un icono y también vamos a colocar un rectángulo. No. Bueno, ese ya. El marco ya no nos sirve, tendría que ser formas, líneas y formas. Y buscamos nuevamente este. Y le vamos a dar color naranja, ¿no? Este me parece bien. Entonces, ese lo vamos a ajustar. Si ya no se puede hacer más pequeño, entonces lo que podríamos hacer. Para este caso que yo no lo necesito aquí abajo y lo necesito de otro color, venimos a las líneas.
Le vamos a dar clic en grosor. Y aquí, ¿dónde está mi línea? Aquí está arriba. Aquí pues ya le puedo hacer lo que yo necesito, ¿no? Esta la vamos a acomodar más abajo. La ajustamos al tamaño de la imagen. Listo. Si sientes que de pronto te queda muy ajustado o te hace falta más ancho, pues le das totalmente los 100 de grosor de línea. Que me hace... Aquí la lámpara que tengo enfrente me hace contraluz y no veo exactamente el grosor si llega hasta abajo. Pero ahí sería. Y lo vamos a cambiar de color. Eso para jugar un poquito con los colores de la marca, ¿no? Ok. Y ahí colocaríamos este icono. Pero tendría que ser aquí en elementos. Icono Google Maps. Aquí lo tenemos. Se lo vamos a ajustar para acomodarlo de este lado. Y aquí le vamos a colocar visítanos. Le ponemos en negrita, le damos clic aquí. Se lo vamos a mover más para acá. Ese lo vamos a ajustar exactamente al tamaño. Y aquí tendríamos que meter el enlace directamente de la ubicación del negocio. Vamos a ponerle, por ejemplo, un restaurante, una farmacia. Una farmacia del ahorro, es un ejemplo únicamente, ¿eh? Ya que tengas ubicada el lugar establecido de la persona, del dueño del negocio, pues únicamente le darás clic aquí en compartir. Automáticamente ya el Maps te arroja un enlace, le das copiar enlace y ese enlace es el que vas a venir, dar clic aquí, nuevamente le das clic en el enlace y lo vas a pegar y le das Enter. Con ello pues ya tu enlace ya quedó anclado a la imagen, ¿no? Ok, pues como podemos ver ahí ya casi tenemos concluida la tarjeta. Esto no me acaba de convencer, se me hace una imagen muy... hace falta algo, pues. O sea, no me convence a mí. Probablemente ya esté terminada, pero no al 100. Porque, o sea, terminar en el aspecto de que ya tiene toda la información, ya tiene ya tiene las direcciones de cada red social, ¿no? Los enlaces, ya tiene el nombre, ya tiene a qué hace referencia el negocio. Ya tiene la ubicación, ya tiene el texto. También podríamos... Llámanos. Le agregamos este icono.
lo ajustamos y lo colocamos del otro lado de la tira esa que le agregamos. Esa, pues únicamente le venimos a dar clic nuevamente, le duplicamos. Llámanos. Y aquí en la parte de aquí abajo, pues ya le colocaría su número de teléfono, ¿no? Duplicamos nuevamente. Seleccionamos. Le das negrita si gustas y lo acomodas. Aquí en ocasiones no te va a permitir ajustarlo porque sale esta burbuja, pero puedes ampliar la imagen para que lo puedas hacer. Mira, de pronto ahí te hace trabajar más, pues, pero de que se puede, se puede. Lo centras, nuevamente ajustas tu imagen y lo traes a la parte de abajo. Y podría haber quedado ya la información. Esta me parece que está muy arriba, pues nada más tendríamos que distribuir. Para que quede centrada. Probablemente le hace falta más color en la parte de atrás, por eso no me acaba de convencer. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar, aquí sí va a ser este cuadrado, pero de color anaranjado. Lo ajusto totalmente a la imagen, se va a perder con el de abajo. Bueno, lo ajusto hasta ahí. Y con esto lo mando posición, mover atrás. Aquí pues tendría que subir la opacidad porque pues ya cambia totalmente el color porque ya tiene otro color atrás. Mira, pues podría ser así, ya tienen lo más importante que son los iconos, redes sociales, el botón para llamar, el número de teléfono y cada una de las redes sociales para que nos contacten las personas. Es así como concluimos con la tarjeta digital, o sea, como te puedes dar cuenta, está sencilla, lleva un poco de tiempo la elaboración porque la comenzamos de cero, pero definitivamente si tú te apoyas con alguna plantilla, pues te sería más sencillo porque ya traes un proceso adelantado, ¿no? En la colocación de las fuentes, de los recuadros, de las imágenes. Eso te ayudaría a ti porque ya vas avanzando un poquito más con las plantillas. Entonces, ahorita la vamos a descargar y en el próximo video, porque ese video ya se me alargó mucho, en el próximo video te voy a mostrar cómo es que se ve la tarjeta digital concluida. Venimos aquí en compartir, vamos a dar en descargar y venimos directamente en PDF para impresión. La descargamos ya, la tenemos abajo. En el próximo video te muestro cómo es que quedó la tarjeta ya concluida, ¿vale? Aquí me faltó no puede ser, yo me acuerdo que lo tenía por acá.
el logotipo. Por acá tendría que haber estado. Bueno, vamos a suponer que ese es el logotipo, ¿no? Pues sí, pues ya se ve un poquito más lleno, ya no se ve tan vacío. Lo acomodarías ahí en la parte izquierda, o si te gusta del lado derecho, pero pues así para que por lo menos ya no se vea tan sola la imagen. Bueno, como podemos ver, aquí ya está el archivo PDF que fue el que mandé de la tarjeta digital que creamos ahorita en Canva. Únicamente le doy clic y automáticamente pues ya me abre lo que es la tarjeta, ¿no? Lo que diseñamos en Canva. Ahora, si tú das touch en cualquiera de los iconos de las redes sociales, automáticamente vas a ser redireccionado a la red social. Ahí vemos que me redirecciona a mi Instagram, a mi WhatsApp, pues también me va a mandar con el texto que mandamos, que decía: hola, ¿qué tal? Me interesa una cotización. De aquí me faltó la O, no le puse, en vez de vengo, le puse vengi, de tu tarjeta de presentación, mi nombre es, y ya con ello pues ya te contacta la persona, ¿no? Pero hay que checar eso de la ortografía también. Falta el de YouTube. Automáticamente también me redirecciona. Y por último sería el del Google Maps. Que no me abre porque yo pienso que lo puse de otra ciudad y tarda mucho en cargar, pues. Pero, o sea, sí, ya vimos que nos redirecciona. Entonces, si tú le pones un enlace de tu ciudad, no va a haber problema porque te va a redireccionar. Y lo que es el teléfono. Entonces, es así como queda la tarjeta digital que tú le vas a entregar a tu cliente ya una vez terminada. Y es por ese trabajo que tú puedes cobrar, te digo, aproximadamente unos $15. Por cada tarjeta digital que tú crees. Y esto pues se va a llevar a generar un ingreso extra al de tu trabajo. Como puedes ver, ahorita le invertí, yo pienso que una media hora más o menos. Pero pon tú que le inviertas una hora de tu tiempo para que te quede al 100 y los mismos clientes sean quien te recomienden con otro cliente. Y eso te va a favorecer a ti también, porque de pronto pues ya no vas a tener que andar buscando más clientes, ¿no? Los clientes van a ser los que te van a buscar a ti por la calidad de trabajo que tú estás realizando, ¿vale? De verdad que eso que estás aprendiendo, si lo implementas, yo sé que vas a poder generar un ingreso adicional, un ingreso extra a lo que estás generando actualmente, ¿vale? Ya en el próximo módulo prácticamente estaremos concluyendo este mini curso de crear tarjetas digitales gratis para que empieces tu negocio. Entonces pues nos vemos en el próximo video. Bueno, pues te doy las gracias antes que nada por permitirme haberte brindado esta información. De verdad espero que te haya servido, que valores la información, que la implementes y sobre todo que la lleves a la práctica para que veas resultados. De verdad te digo que se pueden generar ingresos con ese tipo de negocio que te acabo de compartir. Hay una frase que quiero compartir, que la adoptamos dentro del podcast que tengo, que se llama Afiliados en Acción. Igual, y si quieres escucharnos, búscanos en nuestro blog, en Renegodigraphic/Afiliados en Acción, el podcast, que dice:
Información sin acción no genera transformación. Es un hecho que tú te puedes capacitar diariamente, pero si no implementas, no vas a conseguir ese resultado que estás buscando. Hay un dato también que quiero compartir contigo y que es de un referente del marketing digital. Se llama Seth Godin. Él dice que de un 100% de alumnos que ingresa a sus cursos, el 80% ni siquiera ve los cursos. O sea, ingresa, compra el curso y se queda la información ahí. El otro 15% va picoteando la información, o sea, ve un video, se salta al otro y luego al otro y luego al otro y no concluye de ver el curso. Y solamente el 5% de personas que ingresan a los cursos toman acción. Bueno, primeramente terminan de ver el curso y posteriormente toman acción. Seamos de ese 5%, o sea, ese curso fue totalmente gratis, pero igual de la misma manera yo te lo podría haber vendido en $47 porque es información que ha dado resultados y que te podría dar resultados a ti, mas sin embargo te estoy brindando totalmente gratis esta información para que lo implementes, para que te empieces a generar una fuente de ingreso extra con internet. Y también quiero hacerte la invitación, si realmente estás pensando que este negocio tiene un potencial, a que te unas a nosotros, a un equipo que tengo de una plataforma específicamente que nos ofrece también el hecho de poder crear tarjetas digitales. Mira, te voy a mencionar rápidamente de qué trata esa plataforma. Esa plataforma que te menciono se llama BitCommerce. Esa plataforma como tal tiene varias herramientas digitales que tú podrías hacer uso de ellas. Pero la herramienta que realmente ha tenido mucho potencial dentro del negocio son las tarjetas digitales. O sea, tiene varias herramientas como páginas de captura, presentaciones en video, embudos de prospección, páginas comerciales, página comercial premium, sitio web, microblog, un generador de API para WhatsApp, pero específicamente la de tarjeta digital es la que ha dado mejor resultado y también a gran parte del equipo ya está consiguiendo resultados con ella. Entonces, si te interesa saber, si quieres tener más información de esa plataforma, te voy a dejar un enlace en la parte de aquí abajo que te va a redireccionar directamente a mi WhatsApp y me puedes pedir la información y con gusto te la brindaré. También te voy a dejar unos testimonios de personas que están trabajando conmigo dentro del equipo para que te des cuenta que realmente funciona la plataforma. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, el tiempo que has invertido en tu educación y de verdad te pido que implementes esto que has aprendido para que tengas resultados. Se despide tu amigo René Godigrafi y nos vemos en un próximo video.